Look at all those cameras. Why would anyone want to take a picture of this? Because our uniforms are so darn cool! Fanáticos de Mismo y Español, bienvenidos. Yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 películas originales de Disney Channel que no conocías. A little theatrical, don't you think? Yes, it is theatrical. En esta lista conoceremos las producciones originales de Disney Channel que tal vez no todo el mundo conoce por una razón u otra. Y recuerda que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original. Número 10. ¿Pero de qué van mis padres? ¿Qué hacer si tus padres de repente empiezan a creer que son adolescentes? Ese es el dilema al que se enfrentan Eddie y Mary en esta divertida comedia. Los científicos Norton y Marigold inventan una máquina del tiempo que transporta sus mentes a cuando tenían 21 años, pero por accidente terminan con 14 años. ¿Estás bien? Estoy super fine. I don't know who you are. Y las cosas se vuelven más locas a partir de ahí. Depende de Eddie y Mary localizar el modulador vectorial de la máquina y salvar la vida de sus padres antes de que lleguen al punto pop. What? They poofed. Well, in layman's terms, they regressed themselves right out of existence. Tener que lidiar con tus padres cuando se comportan como niños suena bastante incómodo, pero al menos podríamos hacer fiestas interesantes. They're here, they don't want to leave, and we're running out of time. That's all the reason we should be partying. Número 9. Nieve en California. Si viven en Los Ángeles, no le pidan un día nevado a Papá Noel. Ali, you are number 263 on my Los Angeles naughty girl list. En esta película, Sam y Ali se encuentran con una máquina meteorológica en el bosque, y como tienen 13 años, creen que es muy fácil hacer que nieve en su ciudad. No, turn it off. I tried, won't do it. Why wouldn't it? I don't know, none of the buttons work anymore. Y por supuesto, el dueño del dispositivo no es otro que Santa, así que ahora él y sus elfos tienen que descongelar la ciudad. Al mismo tiempo, un meteorólogo desesperado por mantener su trabajo investiga el extraño suceso y consigue la primicia del siglo. Si alguna vez encuentran un misterioso artilugio meteorológico mientras pasean, es mejor no tocarlo. You're a trailblazer with a great sense of adventure. That sounds pretty good. It is. But it also comes with a great deal of responsibility. Número 8. Hermano Abeja. Si están intentando conseguir pareja, consideren convertirse en scouts. You have to be more bumblebee. I mean, have some bumblebee pride. Now, is this bumblebee enough for you? Sabemos que suena poco convencional, pero funciona para Alex, un engreído jugador de hockey que fue expulsado temporalmente de su equipo. Acepta convertirse en secreto en la madre de la tropa de abejas de su hermana pequeña y resulta ser un líder extremadamente considerado. Nice trick, Alex. It still doesn't make up for what you did. I'm sorry about that. I really am. But you still need 5 more badges for Camp Ree. I dug up all the stuff you need and I brought it here. So, what do you say? Al final queda bien ante su padre, crece enormemente como persona e incluso llega a agradarle a su crush Matisse. También se las arregla para lucir bien en uniforme de abeja. ¿Qué más se puede pedir? What, you've never seen a bumblebee troop before? Let's go, have fun, girls! Número 7. Strike. Determinar al ganador de un partido de baloncesto con un torneo de bolos tiene mucho sentido, ¿verdad? Pues en esta película sí, Alex y sus amigos son los chicos cool de los bolos. I love the smell of rental shoes in the morning. This is the way the world should be all the time. Y el popular deportista Todd fue añadido al grupo en broma sin que él lo supiera. Si están pensando que estos son miembros de mundos opuestos que tienen mucho que enseñarse mutuamente, tienen toda la razón. All right, let's get going. I know the drill. No, Slick, you know form, but you don't know style. That's what you're gonna learn. Todd aprende lo que es un split 7-10, mientras que Alex aprende lo que es una fiesta. Todo el alboroto es por un trofeo llamado la Poderosa Manzana. Y desde Blancanieves, nadie se había peleado así por una fruta. Set 'em up just the way we like 'em. Don't eat up.
Número 6. Perseguido. El allanamiento de morada está prohibido, claro, pero ¿qué pasa si hay un cachorro ansioso esperando recibirnos? Puede ocurrir. Solo pregúntenle a Jay. Necesita conseguir una beca en una academia lujosa para evitar la escuela militar. Lamentablemente, el molesto hijo de su actual director, Ronnie, está compitiendo por el mismo premio. I wanted to invite you to a little victory party that I'm throwing after I win the Donald Peterson Award. Throwing a little victory bash in my pool house. Después de que Ronnie robe el contenido del discurso de Jay, este irrumpe en su casa para encontrar pruebas del robo, pero es abordado por un perro, desencadenando una extraña cadena de acontecimientos. Su vida probablemente habría sido más fácil si hubiera decidido ir a la escuela pública, pero ¿qué gracia tendría eso? Guess I'd just have a way with dogs. Número 5. Hermanos a mogollón. Después de salvar Halloween Town, la actriz Kimberly J. Brown pasó a cuidar de 5 bebés. No, no lo decimos literalmente, pero sí protagonizó como Jamie, una hija única harta de sus autoritarios padres. Is she gonna be a lawyer, a doctor, or even a news anchor? But maybe we're not doing enough to help you. You know, we want to give you every opportunity to succeed, honey. College and beyond. Oh, what a great future you have ahead. And we can't wait to watch. Su mundo se pone al revés cuando su madre tiene quintillizos. Rápidamente se da cuenta de que tener 5 bebés es un poco caótico. Jamie rompe con frecuencia la cuarta pared y narra la historia. Además, no deja de mentirle al público. Oh, come on now, people. Haven't I taught you anything? No es fácil adaptarse a una nueva dinámica familiar. Afortunadamente, el desarrollo de Jamie es finalmente divertido. Best of all, I was happy. Well, as happy as 14-year-old girls ever get, but that's a different story. Número 4. Superhéroe a la fuerza. Muévete, Mirabel Madrigal, porque no eres la única adolescente nacida en una estripe mágica sin poderes. Toda la familia de Scott Marshall son superhéroes y pueden hacer cosas geniales. Pero si no consigue ningún superpoder a los 14 años, será un normie para siempre. Does anybody ever get their superpowers after their 14th birthday? No. I'm afraid not. I'm not gonna be a superhero, am I? Para empeorar las cosas, un complot que involucra a CD Rooms con la capacidad de lavar el cerebro de los niños se pone en marcha y a todos en peligro. Relax and let Earth Protectors do all the thinking for you. We are here to help you. We are here to help you take control. Esa no es ni siquiera la parte más extraña de la película. Ese horror va al hecho de que la kriptonita de la familia Scott es el papel de aluminio. Sí, en serio. Pero no nos vamos a quejar. I guess that's all just part of the game, huh? Número 3. El equipo del grito. Si hay algo extraño en tu barrio, ¿a quién vas a llamar? Seguro que no dijeron que a la Soul Patrol. Pero ténganlos en cuenta la próxima vez. We got way more life force than a dozen stinky ghosts. This is what I signed up for. I say we go kick some serious ghost butt. Cuando el recientemente fallecido abuelo de Ian y Claire es capturado por un fantasma hambriento de poder, depende de ellos salvarlo. Oh, you didn't think they'd leave me in charge without a few tricks up these raggedy chiffon sleeves, did you? En esta película participaron varios actores de renombre como Kat Dennings, Eric Idle y Kathy Najimy. Dennings pasó a convertirse en la doctora Darcy Lewis en el universo cinematográfico de Marvel, demostrando que una vez que Disney tiene tu alma, nada puede llevársela. Talk about your job security. So what's on the other side? Well, we're really not allowed to talk about it. It's a big secret. Número 2. Listos para ganar. La mayoría de la gente sabe lo que es tener miedo de arriesgarse y según esta película, los animales tampoco son ajenos a esa sensación. Por suerte, la música le da al caballo de carreras, Thunder Jam, el impulso que necesita para superar un bloqueo mental y ganar una carrera. You like that, huh? Are you kidding? I loved it. It totally suited me. It got me into the groove. Esta película habla de Corey, una aspirante a jinete que descubre que su caballo se siente mejor cuando escucha sus canciones. Lo que es más extraño que el hecho de que TJ use audífonos es que nadie lo cuestiona hasta muy tarde en la historia. So what do you say, TJ?
We've all worked too hard, and we've come too far to quit now. So what do you say? Let's ride. Y ya mencionamos que Thunder Jam y Corey literalmente se entienden, nos da un poco de celos. About what? The confidence of horses. Oh, yeah, that gift thing. Suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para que reciban notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Así que si están en su smartphone, vayan a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Genio. ¿Por qué hay científicos que crean alter egos geniales en las películas? La ciencia es genial, pero para Charlie, que es un genio de la física y comenzó a ir a la universidad a los 13 años, su cerebro le hace difícil encontrar amigos. A good scientist doesn't keep repeating the same experiment over and over, expecting to get different results, right? Yeah. You know what I mean? Decide convertirse en una versión diferente de sí mismo llamada Chaz en un intento por llamar la atención de Claire, una chica que le gusta. Se adentra en un terreno que roza lo espeluznante cuando se convierte en un estudiante de su escuela y le pide ayuda con la tarea. Por supuesto, Charlie acaba dándose cuenta de que no necesita mentir sobre quién es para conectar con los demás. Oiga, no sería una película de Disney sin una importante lección de vida. Chaz Anthony, also known as Charlie Boyle, wishes to apologize to everyone at Franklin. Mostly, I want to apologize to my friends. They're the best ones I ever had. ¡Hey! Chéquense estos otros increíbles videos de Miss Moyo Español. Estoy segura que los van a dejar con la boca abierta. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita.